Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal menos 999.999 en The Mini World, a la hora creepypasta. Hoy en la hora creepypasta contaremos la historia de un antiguo edificio que fue una estación de radio de principios de los siglos del siglo XX. Sin más por el momento, comenzamos. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XX existió una estación de radio, pero desafortunadamente hubo muchos accidentes misteriosos e inexplicables, al igual que muchas desapariciones de personas. Un día, una nueva generación de reporteros estaba buscando un edificio para establecer su estación de radio. Finalmente llegaron a un edificio que estaba abandonado. La vara de metal y los castillos ya estaban oxidados, a punto de caerse. Aquellos nuevos reporteros les gustó tanto que decidieron demoler y reconstruirlo de nuevo, para que quedara más bien, que quedara mejor que antes. Un día que ya lo terminaron de construir, aquellos reporteros iniciaron su transmisión en vivo. Pero desafortunadamente, en medio de una transmisión de radio de noticias, lograron grabar psicofonías de personas que habían muerto anteriormente, cuando el edificio era parte de una construcción del siglo XX. Los reporteros decidieron investigar el motivo, por el cual investigaron. Uno de ellos cuenta que se metió al baño, donde logró ver una aparición fantasmagórica. Corrió a decirle a su compañero, que no le creyó. Pero aquel compañero que no le creyó también fue al baño y dice que vio una aparición fantasmagórica de una mujer saliendo de la taza del baño, y otra aparición de una mujer, de la misma mujer, pero abajo de del lavamanos. Un día que decidieron hacer, un día al ver eso, decidieron quedarse toda la noche después de su horario para grabar qué otras cosas más podrían aparecerse. Inmediatamente, muchas apariciones se dieron. Asustados, los reporteros decidieron abandonar de estación de radio, pero desafortunadamente tuvieron un trágico accidente. Fin de la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. Cuenta la historia que en la misma estación de radio, en el estudio de edición, habían visto a personas, no fantasmas, sino apariciones, que les preguntaba
cada día y cada noche, cada mañana, cómo les fue en la en su transmisión del día de hoy, a lo cual dijeron que todos, qué bien, pero desafortunadamente investigando en los hechos, históricos, vieron que aquel hombre que se les apareció físicamente como yo, era el jefe de una de las áreas que había muerto trágicamente. Desafortunadamente, en la estación de radio, los periodistas cada día veían lo mismo, a la misma persona sentada en el edificio, en el área de edición, y les preguntaba lo mismo. Esa es la segunda parte. Esta última, la siguiente parte, cuenta la historia de una escuela abandonada. Una escuela abandonada, donde muchos niños murieron misteriosamente y desaparecieron. Cuenta la leyenda que esa escuela estaba construida sobre un panteón, ocasionando que varios accidentes misteriosos. Y desapariciones misteriosas. Muchos de los alumnos que estudiaron en aquella escuela murieron y otros desaparecieron, y sus papás se murieron sin saber dónde estaban sus hijos. Un día unos nuevos estudiantes y unos nuevos administrativos decidieron demoler y reconstruir la escuela, haciéndola lo más moderna. Pero se decía que durante las noches y en la madrugada se escuchaban maestros enseñando a los niños. Un día unos investigadores urbanos decidieron ir a aquella escuela. Lo que encontraron fueron manifestaciones paranormales. Incluso uno de ellos fue atacado por un misterioso ser. Otros decían que esos mismos investigadores urbanos, cuando se metían a una área, la grabación se interrumpía en aquella escuela. Así que decidieron continuar, y lo que encontraron fue aterrador. En la dirección y en la subdirección había símbolos satánicos, señas de que algunos malvivientes se metían ahí a hacer sus ritos demoníacos. Eso es todo y nos vemos en un siguiente video en la hora creepypasta. Pero antes de despedirme, quiero mostrarles cómo está quedando la estación de radio. Se podría decir que esta es la sala. Este es el comedor. Y aquí comenzamos con las áreas.
A esta le pusieron áreas de noticias nacionales e internacionales de MWC. Área de información meteorológica de la MWC. Área de deportes de MWC. Espectáculos. Área de espectáculos. En el siguiente lugar tenemos radionovelas de MWE. En el primer piso tenemos el área de radionovelas de tragedia de MWC. En la siguiente área tenemos el área de Happy Pasta, primer piso. En el segundo piso sigue siendo el área de Happy Pasta, piso 2. En el siguiente espacio tenemos estudio de edición. En la siguiente área tenemos el área de Creepypasta, piso 1. En el piso de arriba es área de Creepypastas, piso 2. Al otro extremo tenemos biblioteca de creepypastas. En el siguiente extremo tenemos el área de Radio Scout de la MWC. El otro extremo tenemos estudio de edición de Creepypastas 2 y Radio Scout de la MWC.
Este es el tercer piso y es el área de Creepypastas piso 2. Área de música. Y aquí es para... Aquí tenemos que lo que dice estación de radio de la XHMWC. Y eso es todo y nos vemos en un siguiente video en la hora Creepypasta. Espero que vayan llegando los reporteros que se van a encargar de las distintas áreas y que bueno, y que en las distintas áreas y nos vemos en un siguiente video.